¿Qué opina usted de la iniciativa que tuvo el presidente Nicolás Maduro a crear la chamba juvenil? Me parece una buena labor porque muchos jóvenes no, o sea, se basan a hacer algo y no pensar en las calles, ni en las drogas, ni en el licor. ¿Qué llamado le hace usted a los jóvenes para que se integren a la chamba juvenil? Se interesen bastante porque es una actividad muy buena, muy bonita, que uno se ocupa, uno ocupa sus pensamientos en otra cosa. Muchas gracias. ¿Piensas de la iniciativa del el presidente Maduro en cuanto a la chamba juvenil? Que es una labor muy bonita, ya que a nosotros no se nos daba importancia cuando íbamos a buscar un trabajo, teníamos que tener experiencia laboral, no podíamos tener experiencia laboral porque somos muy jóvenes y es muy difícil encontrar trabajo. Gracias a esto ya tenemos una experiencia laboral, tenemos cómo trabajar y cómo desempeñarnos. Maduro, después que lanzó el plan Chamba Juvenil y al ministro Pedro Infante, que ya somos más de 10.000 jóvenes en todo lo que es Venezuela, en lo que es integrar tanto como en recreación, como en deporte, como en cultura, como en Policía Nacional, como en Guardia. Creo que es un plan muy importante. Que no falten, porque es algo muy importante y primeramente como Venezuela necesita un cambio y el municipio de nosotros necesita un cambio y el cambio está en nosotros. ¿Okay? Ok, su voto cuenta.